Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez y hoy, miércoles, ya estamos listos para traerles toda la información, todas las actividades y las diferentes entrevistas que podemos darles a conocer aquí en este programa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Estamos hablando del licenciado Guido Bajaña, magíster también. Él es graduado de la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y actual docente de la misma. Guido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Yo estoy siempre muy gustoso de venir acá al canal. Perfecto. Guido, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Entre ellas, vamos a hablar, y lo más importante, por así decirlo, porque en realidad toda la información que nos das es importante, pero vamos a hablar sobre el tercer Festival Ecuatoriano Turicine. Para ser más precisos y concretos, vamos a hablar sobre 93 historias contadas a través de un piano. Esto lo vamos a hacer en el segundo y en el tercer bloque, pero para iniciar vamos a conocer un poco de quién es Guido Bajaña, así que quién mejor que tú para darnos una pequeña introducción de ti mismo. Bueno, mi nombre es Guido Bajaña Yude, como bien lo decías, soy graduado de la UCSG, graduado de la carrera de comunicación. Okay. Y ahora actualmente formo parte de la planta docente de la carrera de cine. Dentro de este, digamos, de este viaje dentro de la universidad, ¿no? Digamos, fui conociendo algunos elementos que me llamaron la atención, y uno de esos fue definitivamente la fotografía y el cine, ¿no? Entonces, y bueno, y también gracias a mis profesores, a las actividades que se generaban dentro de la universidad, pude encaminar como que mi profesión hacia esos lados, ¿no? Entonces, digamos, sí, el paso por la universidad para mí siempre va a ser como un recuerdo bastante bonito, bastante agradable y bastante también de agradecer con quienes me ayudaron en su momento, ¿no? Perfecto. Guido, tengo una pregunta súper, súper importante. ¿Por qué estudiar comunicación social y tal vez no cine? Bueno, en esa época no existía la carrera de cine. Okay. Sí, entonces, pues claro, la única manera de estudiar cine en ese momento era o irse al exterior, o irse a Quito, que había solo creo que una universidad que la daba, ¿no? Entonces era complejo, y bueno, yo vi la malla de comunicación y a mí me gustó porque, entre otras cosas, también tocaban el tema del audiovisual, ¿no? Que es lo que, digamos, yo lo tenía súper claro. Y bueno, cuando ya empecé a estudiar, yo sabía que no me equivoqué, ¿no? Porque las experiencias que tuve en esos momentos fueron muy gratas, ¿no? Grabar un cortometraje, grabar un documental, hacer fotografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, digamos, estudié comunicación, que, pues bueno, no era mi primera opción, pero sí fue una opción en ese momento, ¿no? Pero si me preguntas a mí, actualmente yo obviamente escogería cine, ¿no? Que era como lo que más alineaba. Lo que más alineaba, y que bueno, ahora siempre digo que bueno, el progreso siempre llega tarde, le digo, ¿no? Entonces, ahora hay muchas cosas que en mi época no había, pero que bueno, que los estudiantes pueden disfrutarlos y pueden aprovecharlos también, ¿no? Perfecto. Hablaste mucho acerca de, por ejemplo, estas materias como fotografía, realización de cortos, entre otras materias que en esa época, en la facultad y en la carrera como tal, eran materias bien, bien marcadas, sí. Que tú sabías que tenías que saber cómo manejar una cámara, cómo era el teje y maneje de una producción audiovisual como tal. ¿Cómo te fue en esas materias y qué tanto gozaste de ellas? Sí, fue una adrenalina. Era una adrenalina porque además éramos muchos que necesitábamos, por ejemplo, pedir prestado los equipos dentro de la universidad. Entonces, en ese sentido, uno tenía que organizar bien, como planificar bien el rodaje para hacerlo además en 3 días, o sea, o 3 días, y luego después de una semana poder hacer el resto, ¿no? Entonces, sí era una adrenalina bastante chévere, y además que era esta adrenalina también de presentar el corto en ese tiempo en el Max Cine, ¿no? Que era el Festival de Cine Chiro, que era también una emoción gigante, ¿no? Porque uno iba a la sala e iba a ver ese trabajo que digamos, con tanto esfuerzo lo había hecho, y verlo en pantalla grande es como el mayor premio que puede tener quizás un trabajo así. Entonces, sí, fue un semestre complejo, pero fue un semestre además que sí, lo disfruté muchísimo, ¿no?
Yo tenía un rato de no escuchar Festival Cine Chiro. De hecho, me acabas de desbloquear ciertos recuerdos de este festival. Me encantaba, de verdad que era una iniciativa súper, súper buena para que los diferentes alumnos puedan presentar esta pieza audiovisual, su primera pieza audiovisual para algunos, y qué mejor que presentarla en el Max Cine. Guido, te gradúas de la carrera de comunicación, ¿y qué pasa después? Bueno, ahí yo tenía muchos planes, bueno, tengo los planes y siempre los continuaba, pero quizás un consejo, un gran consejo que me dio mi padre fue anda y haz la maestría de una. Uh-huh. O sea, y bueno, fue un consejo bastante sabio, ¿no? Porque fuimos de esa promoción junto a otra compañera que también es docente en la carrera de cine, junto a Diana Romero, fuimos los primeros en hacer una maestría, ¿no? Entonces nos fuimos a España. Mi maestría es de cine y televisión, que era como ya específicamente algo que yo sí quería estudiar desde mucho tiempo. Y bueno, la experiencia de vivir afuera es bastante chévere, bastante enriquecedora, porque bueno, estás en un país como España que es industria uh-huh. cinematográfica, que tienes referentes, que tienen otras formas de hacer, y claro, es como bastante, además, inspirador, ¿no? Entonces, al regreso, digamos, se conjugaron todos estos elementos, ¿no? De que uno aprendió allá en España, ¿no? Estos elementos que le inspiraron a uno, y justo llegué en la apertura de la carrera de cine acá. Entonces, eso también fue bastante, no sé, una coincidencia muy bonita. Y ahora como docente es un reto, además, ¿no? Porque estás formando a los profesionales, pero es un reto además, el cine es una cosa de comunidad, ¿no? De equipo. Y cuando uno ve estudiantes que son bastante talentosos, y es lo que me ha pasado, yo los recluto para trabajar conmigo, ¿no? Y hemos trabajado a propósito del documental, pero otros proyectos, digamos, hemos empezado con estudiantes que ahora son graduados, ¿no? Y hemos empezado también como trabajando en sí, o sea, no es que ven, ayúdame acá, ¿no? Sino que hay un pago de por medio, y entonces, es súper chévere, digamos, esas metas que se han cumplido a partir también de, no sé, de este viaje a seguirme preparando en el exterior. Perfecto. Regresas de España, Guido, ya con tu maestría, dices, soy magíster, uh-huh. y hay una pequeña etapa en tu vida que eres docente de la Facultad de Filosofía. Ajá. Me acuerdo tanto que daba fotografía, si no me equivoco, excelente materia para recalcarlo. ¿Cómo das ese paso hacia la Facultad de Artes y Humanidades, específicamente a la carrera de cine? Claro, era la necesidad, ¿no? Es decir, vamos a abrir una carrera de cine, vamos a formar el cuerpo docente, necesitamos personas que tengan especialización en cine particularmente, ¿no? Entonces, como te decía ayer, era de mi promoción, eran los primeros que tenían una maestría, y aparte, pues una maestría en cine y televisión, ¿no? Entonces, como que el perfil calzaba perfectamente, ¿no? Entonces, igual a veces yo asocio esto como con los equipos de fútbol, con los clubes de fútbol, ¿no? Como cuando va a empezar el semestre me dicen, bueno, sí, se va a abrir comunicación, una materia, no sé, cámara, entonces necesita un profesor, yo qué sé. Entonces, a veces doy clases en comunicación, es como estos préstamos así de jugadores, así mismo es casi que es con los docentes, ¿no? Nosotros como carrera de cine a veces estamos allá en comunicación y viceversa, ¿no? Perfecto. Muy bien, Guido, vamos a irnos a nuestro primer corte del programa. Al regresar vamos a hablar sobre este largometraje que fue premiado, del cual te queremos felicitar, pero ustedes en casa no se despeguen de Agenda Universitaria porque ya regresamos con más. Ecuatorianas, de jazz de ecuatoriana. Por eso digo que el enemigo número uno de tu proyecto eres tú, al creer que no es posible. Hacer un disco de esta música en Latinoamérica es un acto de resistencia, porque es luchar contra un poco de cosas que están en contravía de la producción de ese disco.
he conocido pianistas, pero la única pianista ecuatoriana de jazz es Liz Badaraco. Muy bien, regresamos con el segundo bloque de Agenda Universitaria y en pantalla pudieron disfrutar del tráiler 93 historias contadas a través de un piano. Guido, yo, esto es algo que no muchas personas conocen, yo soy productor musical y acabo de ver el tráiler y fue como que, oye, en serio son cosas que pasan. O sea, sí es bien complicado por un artista latinoamericano que tal vez no tiene ese salto a la fama como lo hacen, por ejemplo, los artistas pop y los artistas más comerciales. Por ejemplo, el jazz para mí me parece un género bellísimo. O sea, debería haber más cultura jazzista dentro de, ni siquiera de Guayaquil, sino de Ecuador en general. Porque es un género que de verdad te llena como artista, como alguien que lo escucha, como cualquier papel que tengas dentro del jazz te va a llenar. Entonces sí es bien complicado para esta clase de artistas, más que todo musicales, sacar un álbum, como lo dicen, porque te ponen 3.000 cosas encima, 3.000 peros, pero ¿por qué? Que sí, que no. Pero yo creo que con ese tráiler has retratado la verdad de un artista. Cuéntame un poco, ¿cómo fue esto de aquí, de verdad? Porque... Bueno, 93, historias contadas a través de un piano, es un largometraje documental que se lo terminó de hacer en el 2019. Y bueno, en esa época pensábamos, vamos a mandarlo a festivales de cine, ¿no? A ver qué sale. Y claro, en el 2019 uno no esperaba que venga el 2020 con la pandemia. Entonces, con Lisbeth teníamos que tomar decisiones, ¿no? Como, ¿qué hacemos con el documental? Lo mandamos igual a festivales y lo estrenamos como primero de manera virtual y luego vemos qué pasa, o nos esperamos a que termine la pandemia y tal, ¿no? Entonces fue como, bueno, ya, es lo que es. O sea, esto es la realidad, eso es lo que está pasando y hay que ver cómo, digamos, nos adaptamos en ese momento. Claro, todo era virtual y como igual el cine se logró adaptar, digamos, temporalmente a esa virtualidad hasta que, bueno, ya por lo menos ya estamos seguramente regresando, ya estamos de regreso, ¿no?, en las salas de cine como tal. Entonces, ese documental retrata el proceso de creación, sí, de producción del disco de Lisbeth Badaraco, su primer disco. Y a mí, digamos, me llamó mucho la atención de su proyecto, porque era un proyecto que buscaba, primero, fusionar el lenguaje del jazz con ritmos latinoamericanos, lo cual a mí me parece ya de por sí eso bastante novedoso. Pero además, ¿sí?, era como retratar todo eso que uno no ve como espectador, ¿no?, como público, ¿no? Cuando uno va a un concierto, uno lo ve y bueno, lo disfruta y está todo muy bien, ¿no? Pero el hacer un disco así es como bastante complicado, ¿no? Es bastante complejo. Entonces, retratar esa historia, digamos, fue de algún otro modo, digamos, se pareció mucho al proceso de este documental, ¿no? Ahí Lisbeth lo cuenta, ¿no?, como el enemigo número uno de un proyecto artístico a veces es uno mismo. Me pasa. Sí, porque es como uno puede decir, sí, esto está bien hecho, pero uno no sabe si, digamos, uno pierde esa capacidad de asombro, esa capacidad de sentirse cautivado por lo que ve, por lo que escucha, ¿no? Entonces, así mismo pasó con el documental. Como yo fui el montador, yo ese documental lo vi más de 50 veces y para mí ya no tenía como ningún sentido hacerlo. Y cuando ya íbamos a festivales, digamos, era una sorpresa, o era mayor sorpresa, ¿no?, cuando nos seleccionaban, ¿no?, porque era alguien que vio la película y dijo, esa historia merece, además de merece ser contada, merece formar parte de una programación de festivales, ¿no?, de cine. Entonces, en ese sentido sí que es chévere como esta historia en paralelo que ocurre, ¿no? Mientras Liz lanza el disco y se retrata todo eso, pues bueno, el documental también retrata, digamos, también cursa por esos procesos también de inseguridades, de incertidumbre, pero al final el documental, digamos, nos ha dado grandes sorpresas, ¿sí? Y es un documental bastante sincero, bastante sencillo, con un presupuesto muy, muy bajo, pero al final, no sé, tiene sorpresas que de verdad nos ha emocionado y nos ha llenado de alegría. Yo he sacado la conclusión de que mientras menos te gusta tu proyecto, más va a pegar, por así decirlo, a tu audiencia. Te digo porque cada vez que yo hago una canción,
la puedo escuchar 500 veces y 500 veces me voy a dar cuenta de un nuevo error. Sí, y nunca me va a, y nunca voy a estar como que, ya, aquí está, la voy a mandar. Entonces, sí es algo que te puedo decir, o sea, yo lo acabo de ver y fue espectacular. Solo el trailer, no me quiero imaginar la producción como tal. Pero esto es algo que lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a hablar un poquito de la producción, cómo fue el tema del rodaje, cómo fue el tema de la edición, de la postproducción y todo lo demás. Vámonos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más de Agenda Universitaria. Guido, seguimos conversando un poco sobre este largometraje. Cuéntanos, ¿cómo fue la producción del mismo? ¿Cómo fue el plan de rodaje? ¿Cuánto tiempo se demoraron? ¿Cómo fue todo esto de acá? Bueno, la producción en sí nos tomó casi 3 años, ¿sí? Porque, bueno, desde gestar la idea, desde empezar a trabajar en levantar fondos, ¿no? Luego, claro, el largometraje tiene 2 momentos bastante específicos, ¿no? Que es de la grabación del disco, que esto fue en Bogotá, y el lanzamiento del disco como tal, ¿no? También hay partes en donde, digamos, se le ve a Lisbeth ensayando o estudiando antes de ir a Bogotá, ¿no? Como tal, pero bueno, esas partes que son fáciles de manejar, pero el viaje a Bogotá, claro que sí que implicaba bastante, bastante esfuerzo, pero bueno, gracias a la Facultad de Artes y Humanidades, que, digamos, colaboró en una manera bastante importante, pudimos viajar a Bogotá. Luego allá, digamos, para abaratar costos, obviamente se contrató personal allá, ¿no? Una cámara extra, un sonidista, ¿no? Entonces, a partir de eso fue el registro de este proceso, ¿no? De grabación, que fueron 2 días. Quizás esto mucha gente no lo sabe, pero sí, pero hacer un disco de jazz tiene una particularidad y es que se graba todo lo que se toca en ese momento. No hay forma de, como, no sé, el pop, el rock u otro género, que, bueno, uno graba una parte y luego se graba otra. Y lo vas pegando. Y lo vas pegando y lo vas cortando. No, acá es como lo que se escucha. Si alguien se equivocó antes de terminar la canción, pues se tiene que volver a grabar toda la canción, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se ve dentro del documental, ¿no? Cómo es todo este proceso de grabación. Además del piano, el piano tiene una historia muy chévere, que en resumidas cuentas es un piano que formó parte del staff de pianos de la Ópera de París. Entonces esa historia también se recoge dentro del documental y cómo se ponen los micrófonos es también una cosa bastante curiosa, bastante particular. Es muy importante. Sí, 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 y el sonido, o sea, es una cosa bastante, bastante chévere, ¿no? Y luego de Bogotá regresamos, ¿no? Y seguimos igual grabando la previa de lanzar el disco hasta que ocurre el lanzamiento del disco, ¿no? Entonces, digamos, lo importante fue saber la historia que uno quiere contar, ¿no? Entonces, la historia la teníamos clara, es todas estas etapas de producción, del disco hasta el lanzamiento, ¿no? Entonces, luego ocurre una sorpresa buena para nosotros, que a Lisbeth la escogen en el Festival Ecuador Jazz del 2019. Entonces, el documental termina justamente, o sea, es muy chévere porque empieza primero, claro, en un cuartito chiquito donde Liz empieza a estudiar sus temas, a arreglarlos, yo qué sé, hasta llegar al Teatro Nacional Sucre, ¿no? Que es como, para mí, uno de los teatros más importantes de Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue la parte de producción. Luego se hizo el montaje, y en el proceso de montaje descubrimos también que podíamos, que la historia, digamos, nos daba para hablar un poco de la historia del jazz aquí en Ecuador, ¿no? Que justamente coincide que nace en Guayaquil, ¿no? Entonces, hablamos un poco de esa historia del jazz, y claro, luego lo asociamos a, bueno, Lisbeth es, quizás, bueno, según los que entrevistamos, la primera pianista ecuatoriana de jazz en hacer un disco, de tener un trabajo discográfico, que es como muy importante porque es un esfuerzo también bastante grande, ¿no? Entonces sí, lo terminamos ya, digamos, la fecha de producción como tal fue en 2019 y como te decía, a partir de eso mandamos a festivales. Perfecto. Hablando de festivales, Guido, sé que ganaron en la categoría Mejor Largometraje Documental en el Festival Ecuatoriano Turi Cine. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal esa experiencia? Pues sí, una sorpresa enorme, ¿no? Porque al final,
es bastante difícil elegir esto es una película que merece ganar, ¿no? Porque al final todas las películas están bien hechas, ¿no? Uh-huh. Obviamente uno no presenta una película con un audio desfasado, con niveles de volumen alto o muy bajo, ¿no? Entonces, como la parte técnica siempre va a estar bien, ¿no? Entonces, ahí entra algo importante y es como bastante también dentro de la subjetividad, yo creo, pero es como a ciertas personas les llega una historia más que otra historia, ¿no? Entonces, en este caso, por alguna razón, al jurado le llegó más, no sé, la historia de Lisbeth, la historia de este documental, y por eso también decidieron darnos este galardón de mejor largometraje documental, ¿no? Entonces, para nosotros es obviamente una enorme felicidad, ¿no? Uno, al final, uno no espera un reconocimiento así, pero quizás, no sé, lo merece y llega y es chévere cuando eso pasa. Perfecto. Muy bien, Guido. Antes ya de culminar la entrevista, por favor, quisiera que me des una pequeña ayuda, por así decirlo, un mensaje de motivación para los alumnos, pequeños cineastas, todas las personas que estén y quieren ser parte de este mundo del cine. Así que, por favor, dales un mensaje para que se motiven y sigan esto de acá. Bueno, es un mensaje difícil quizás de recibir o de asociar o de asumir, pero es no dejarse llevar por el miedo, ¿no? Los miedos siempre van a estar. El no para muchas cosas siempre va a estar. Uno siempre va a ir o tiene que buscar el sí, ¿no? Siempre tiene que hacer cosas, que no dejarse llevar por las inseguridades, por las incertidumbres que pueda haber en el proceso. Y además hacer lo que uno tanto le apasiona, ¿no? Porque al final, digamos, uno va a hacer lo que sea, va a mover cielo y tierra por hacer ese proyecto que tanto uno le gusta, ¿no? Que tanto uno ama, ¿no? Porque para mí es eso, ¿no? El amor hacia el cine, ¿no? Entonces, eso va a hacer que uno simplemente se esfuerce para llegar a concretarlo. Perfecto. Muchísimas gracias a Guido Bajaña, graduado de la carrera de comunicación, docente actual de la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con esto de acá nos despedimos de Agenda Universitaria. Ha sido un placer. Nos vemos este viernes. Chao.